Un año más, la Universidad de La Laguna ha cumplido con sus compromisos con los premios culturales y, como viene sucediendo desde hace 10 años, de los trabajos presentados al concurso de cortometrajes se ha preparado una amplia muestra que incluye no solo los trabajos ganadores, sino también otros que la organización ha considerado atractivos y de interés. Se trata de la MIDEC, Muestra Internacional de Cortometrajes de la Universidad de La Laguna, que además en esta ocasión y con motivo de su 10º aniversario viene acompañada de interesantes complementos. La muestra tendrá lugar del 9 al 11 de mayo en Aguer Espacio Cultural, donde se proyectarán los 18 trabajos finalistas del premio de cortometrajes de la institución académica. Aquel no era yo, dirigido por Esteban Crespo, fue galardonado en el certamen con el premio al mejor cortometraje y obtuvo además mención para su protagonista masculino, Gustavo Salmerón. La de mejor interpretación femenina fue exequo para Cecilia Palacios y Melina Alejandra Rúa, las dos protagonistas de Abril, de Víctor Palacios. Y además, La huida, de Víctor Carrey, fue reconocido con el premio al lenguaje cinematográfico más innovador. Harit Subillaga como mejor director por She Lost Control y Ella, de Juan Montes de Oca, designado como el mejor cortometraje de animación de este año. Estos cortos y el resto de finalistas podrán verse en un evento organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La Laguna y producido por Digital 104. El precio de la entrada es de 3 euros por sesión, pero existe la posibilidad de adquirir un bono de 7 euros para toda la muestra. La sesión inaugural de la MIDEC comenzará hoy jueves 9 de mayo a las 8 y media en Aguer Espacio Cultural con el cortometraje Te odio, de Rafa Rojas Díez, una conversación de pareja donde amor y odio se entrecruzan. Le seguirán La mirada perdida, de Damián Dionisio, que se desarrolla durante la época de persecución política en la Argentina de la dictadura militar. Mash Pash aborda las diferencias culturales que surgen entre dos mujeres, Rita y su empleada de hogar, Nabila. En The World's End, Chris Down traza un futuro apocalíptico en blanco y negro en el que la crisis económica ha acabado por convertirse en derrumbe y la población vaga por la ciudad en busca de comida. La Gota es un cortometraje de género que firman Beatriz Escolar Bravo y Daniel Piera. Cierra la sesión Nadie tiene la culpa, una comedia firmada por Esteban Crespo y protagonizada por Gustavo Salmerón y Pilar Castro. Durante las tres jornadas de la MIDEC 2013, la audiencia asistente a las proyecciones podrá votar por su cortometraje favorito, participando en el premio del público, que se proclamará al final de la última jornada. Para celebrar la 10ª edición de la MIDEC y como actividad paralela de la muestra, se inauguró el pasado 2 de mayo la exposición 10 años de cortos en Canarias, que permanecerá abierta hasta el próximo día 18 en el hall superior del propio Aguer Espacio Cultural. Con esta exposición se ha querido conmemorar además el 10º aniversario de la propia MIDEC. Tras 10 años, la muestra es un evento consolidado entre la comunidad universitaria y el público lagunero. Así, 10 años de cortos en Canarias traza una panorámica por una década,
la que va desde 2003 a la actualidad, especialmente fructífera para el cine hecho en las islas. A través de una convocatoria abierta, directores, productores, fotógrafos y diseñadores gráficos han podido participar en una muestra que finalmente ha seleccionado 19 pares de obras, cartel del cortometraje y fotografía de rodaje, entre las que se encuentran trabajos realizados en 5 de las 7 islas. El objetivo de la exposición es también reconocer el valor del trabajo de fotógrafos y diseñadores gráficos a la hora de servir de testimonio del cine que se hace en Canarias y poner en valor la labor de los profesionales que participan en una producción cinematográfica y no suelen aparecer en los medios de comunicación. Una vez concluya la exposición, las obras seleccionadas pasarán a formar parte del archivo de Filmoteca Canaria para su custodia, conservación y difusión. Así pues, el mundo del cortometraje nos espera. Disfrútenlo este fin de semana. La 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 la.